Hola y bienvenidos a Cocinando con Arpacaso, Navidad Espectacular. Soy su servidor, señor Arpacaso, y esta vez celebraremos uno de mis días festivos favoritos. Aún recuerdo cuando era una pequeña alpaca de ensueño, sin ningún problema en el mundo, sentado en el árbol cerca de mi padre, señor Arpacaso, abriendo los regalos. ¡Abre los regalos! ¡Adelante, no seas tímido! ¡Ábrelo! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Feliz Papá, Navidad, hijo! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, qué emoción! ¡Ah, mi primer sombrero de chef! ¡Muchas gracias, papá! Y fue ahí donde di mi primer paso. Estuve un tiempo para hacer lo que tanto soñaba. Hoy vamos a hacer una de mis recetas festivas favoritas. Yule Log. Todo lo que vas a necesitar está abajo en la descripción. Para empezar, toma la harina de maíz, levadura, sal y cocoa. Ponla toda junta, pero asegúrate de cernirla para que no tenga bultos, o terminarás haciendo una gran masa concentrada y no queremos eso. Ahora prepara tu bandeja para hornear con spray de cocina. Pon papel para cocinar encima y pégalo bien. Precalienta el horno a 200 grados. Pon los huevos en un bol y bátelos hasta que estén agradables y esponjosos. Añade el azúcar y bate hasta que esté espeso y pálido. Agrega los ingredientes anteriores y esencia de vainilla y mézclalos gentilmente con la espátula. Cuando esté listo, viértelo en la bandeja y espárcelo completamente. Cocínalo por aproximadamente 10 minutos. Cuando esté en el horno, puedes preparar tu esponja. Toma un trozo de papel para cocinar y ponle azúcar por todos lados. Tu esponja estará lista cuando no esté húmeda. No la cocines demasiado o será muy difícil enrollarla sin que se rompa. Voltea la esponja en tu papel de cocina. Y corta los bordes de esta en una línea. Enróllalo y déjalo enfriar. Esto hará que sea más fácil de manipularlo luego. Y recuerda, tiene que estar esponjoso, como yo, en forma, siempre. Ahora prepara el relleno usando crema de merengue italiano con un ingrediente extra, un secreto familiar tradicional de alpacas, Baileys. Esto no es para ustedes, niños. También puedes utilizar crema de chocolate o ganache para el exterior. ¡Qué exótico! Pon el relleno sobre la esponja con la espátula, pero no lo hagas con las orillas, porque al momento de comerlo terminarás con crema en tus pies de alpaca. Enrolla la esponja y tendrás tu primer tronco, pero no termina ahí. Haz una esponja más pequeña para añadir como rama de nuestro tronco. Ahora, utilizando una manga pastelera con boquilla de estrella, pon el chocolate por encima, haciendo una textura de madera. Corta los bordes, así se verá más limpio. Ahora para la parte más importante, la decoración. Puedes decorar de la manera que más gustes. Yo le pondré azúcar como nieve y unas pequeñas piezas de acebo hechas de fondant. Gracias por ver Cocinando con Arpacaso. Soy su servidor, señor Arpacaso. Disfruten. Ahora que todo está terminado, por fin puedes sentarte con tu familia y disfrutar este día festivo como la familia Arpacaso. ¡Yay! ¡Es mi primer regalo! ¡Es la primera Navidad! ¡Es para mí! ¡Yay! ¡Hey, niños! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Abre el regalo! ¡Ay, ábrelo, ¡Feliz Navidad!
es esto? ¡Es un nuevo sombrero de chef! ¡Oh, muchas gracias! Gracias por haberme acompañado una vez más. ¡Feliz Navidad! Esto es un buen Baileys. Entonces, yo estaba tranquilamente bajo el árbol de Navidad. Entonces mi padre se me acerca y me dice: hijo, tengo algo que decirte. Y yo le contesto: sí, papá, ¿qué es? Y entonces él me dice: bueno, se trata sobre tu madre. Ella fue asesinada mientras conducía. Yo no supe qué hacer en ese momento. Y solo le pregunto: ¿y qué va a pasar con la familia? ¿Quién va a cocinar en las Navidades? Y él se me queda viendo y me dice: bueno, tú vas a tener que aprender. Es por eso que te compré un sombrero de chef. Estuve mucho tiempo decidiendo. Así que, hijo. Y bueno, yo desde ese momento tuve que cocinar para la familia porque mi madre ya no estaba. Y no sé, me siento feliz de cierta manera porque descubrí que esta es mi vocación. Así que, madre, estoy aquí un año más frente a tu tumba para agradecerte todo lo que he aprendido gracias a ti. Y para decirte dos cosas. Te extrañamos mucho. Necesitamos tu compañía, tu cariño de madre. Y para desearte una feliz Navidad. Muchas gracias. Bueno, el consejo que yo les puedo dar es que disfruten la Navidad. Disfruten todos los días con su familia porque nunca podremos saber cuándo será el último día que toda la familia pase junta. No tenemos manera de saber eso, así que celebren Navidad con su familia porque nunca podrán saber cuando un miembro importante les va a faltar.